Cordial saludo, soy Luis Arbeláez y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Lugares. Hoy los saludo desde Capiro, a 3.000 metros de altura, este que es el cerro tutelar de nuestro municipio. Cuenta muchas historias, entre esas la riqueza de nuestro municipio en cuanto a la naturaleza, pero también historias de peregrinaje religioso, de conflicto armado y, por supuesto, una vista envidiable que nos permite ver todo el casco urbano. Espero que lo disfruten. Para los amantes del senderismo, el ascenso a Capiro es indicado, pues todo el tiempo es a pie. Aunque hay una parte en la que tú puedes subir en carro o en moto, es preferible que lo hagas caminando. Son diferentes los paisajes que puedes ver a medida de que asciendes al cerro. La recomendación es siempre llevar buena hidratación, zapatos cómodos, preferiblemente bota pantanera o una bota alta porque hay tramos con bastante pantano. También tener buen bloqueador solar, una gorra o una pava que nos proteja del sol. Recuerden que Sonsón es un paraje muy alto y que aquí el sol pega más fuerte. Entonces vamos también a protegernos hasta los puños, puede ser con chaqueta, rompevientos o con un buzo que nos permita aislar precisamente de los rayos UV a nuestra piel. Muy importante que traigan también frutica o algún tipo de mecatico para que al llegar a la cima, además de disfrutar del paisaje, cojan fuerza para bajar nuevamente. La ruta de hoy parte desde la plaza principal, un camino que te permite acercarte a barrios centrales y periféricos, hasta llegar a la vía que conduce al corregimiento del Alto de Sabana. Las razones para pasar por allí y hasta para subir al cerro pueden variar, pues la magia de este espacio conduce a todas las creencias y necesidades posibles.
Capiro se ha convertido en un paraje obligatorio para los sonsoneños. La conexión con el cerro es ancestral. Atender a este llamado es necesario, pues posibilita ser guardián de este valle que tanto se quiere. Otros lo recorrieron cuidando o rodeando el pueblo. Por ejemplo, en tiempos de la más cruenta violencia, fue un punto relevante para los diferentes bandos. Su vista es uno de sus mayores atractivos. El ascenso te permite una vista cambiante, el casco urbano, las veredas y los municipios cercanos, el Nevado del Ruiz, la inmensidad de Sonsón. ¿Pero qué es Capiro además de un mirador, o un paraje obligado, o un espacio donde podemos georreferenciar muchos otros municipios? Capiro también es una fuente hídrica, también es un lugar ancestral donde muchas de las tribus que habitaron estas tierras hicieron asentamiento, un lugar sagrado, un lugar de peregrinaje. Vamos a conocer un poco Capiro a través de esas personas que lo han habitado desde sus diferentes perspectivas. José Fernando Botero Grisales, hago parte del colectivo Capiro Cerro de Vida, también laboro en la Dirección de Cultura como técnico operativo. Desde niño, Capiro ha sido nuestro solar, nuestra selva y nuestra montaña, y comenzamos a recorrerla pues, en andanzas como de gaminería. Ha sido nuestro lugar de descanso, de disfrute, de turismo, y ha sido también a su vez un destino turístico como un mirador hacia todo el territorio. Hola, mi nombre es Juan Pablo Carmona, biólogo de la Universidad de Antioquia. Me gusta pues el trekking, entonces de vez en cuando subo a Capiro a tomar fotos, a divisar el paisaje y sí, a disfrutar de este cerro. Y Capiro es un punto ecológico supremamente muy valioso en esa interconexión biótica entre el río Cauca y el río Magdalena. Capiro pues es muy extenso, sino que uno solo siempre tiene la relación de solo el cerrito que está ahí contiguo pues al pueblo, pero Capiro pues va hasta el Alto de la Honda y va por detrás por Llanadas, hasta el río Aures y abajo por el río Arno, donde los dos se encuentran. Pues todo eso sería Capiro si lo vemos como geográficamente, claro pues que se va dividiendo en veredas y en distintos sectores. Pero lo que vemos pues desde el pueblo sería siendo el bosque altoandino. Entonces hay robles, hay clusias, pues de esos cucharos que llaman, en pajaritos, pues tenemos pajaritos de alta montaña, como las diglosas, algunos mioborus, de las palomas collarejas, entre otras muchas otras galarias, también hay erizos. Sin duda alguna para los ancestros, en especial para el cacique Maitamá, que gobernaba entre el río Aures, el río Arma y el río Sonsón y confederaba a los caciques Sirigua, Sonsón, esta era la tribu Cuicui y en este territorio. Pero después del páramo estaban los Pantágoras. Entonces Capiro era el punto más alto donde podían peregrinar, donde podían celebrar sus rituales de solsticio, de equinoccio, de agradecimiento, de siembra, de petición, de armonía hacia el universo.
por estar a un lado de la cordillera central, aunque sí hace parte pues de la cordillera central porque se formó en el mismo proceso geológico que dio forma a la cordillera central, pero él está un poquitico al occidente, no sobre toda la línea de los cerros más altos de la cordillera occidental, de la cordillera central, permite una gran vista hacia el occidente. Entonces desde Capiro podemos ver la cordillera occidental, como podemos ver digamos los puntos más altos de Antioquia, como es el páramo de Urrao, en el Alto de Campanas, pues los farallones del Citará, entre otros muchos, pues el Tatamamas hacia el sur, mirando como hacia Aguas, y entre otros municipios como Aguas, Támesis, creo que Jericó, y otros que hacen parte ya del occidente de Antioquia, y que son cruzando el Cauca, o sea, en la otra cordillera. Bueno, por eso pues se permite una gran vista hacia allá, hacia el occidente. De hecho, en el año 2021 pasó un cometa y era hacia el noroccidente, y tuvimos la oportunidad de subir con un amigo y pusimos la cámara más o menos hacia donde creíamos que estaba y lo logramos capturar. El cometa era el New Ways. La cámara no era muy buena, pero logramos pues capturar el objeto celeste. Capiro tiene debajo de él uno de los acuíferos o tanques de agua naturales más inmensos de este territorio. Por ende, siempre están haciendo agua de ahí. No es gratuito que alrededor de Capiro estén naciendo más de 16 quebradas. Sin embargo, en un proceso vertiginoso de acabar con la biodiversidad, por ahí desde 1820 o 30, se necesitó madera para el carbón, para la construcción de las casas, tanto urbanas como rurales, en torno a este proceso de colonización antioqueña. Y Capiro fue perdiendo su capa vegetal, sus quebradas fueron bajando de caudal y hoy están a punto de desaparecer. Entonces no es profetizar una desgracia, pero sí hacer una alarma en que Capiro es un potencial de desarrollo ecológico, turístico, educativo, científico, pero también necesita urgentemente una inversión para una buena administración en la prevención de riesgos. Digamos, es como ver cómo ha ido cambiando, que uno antes subía a Capiro y podía subir por muchos lugares, pues por muchas mangas, y hoy en día con la misma expansión pues de la frontera agrícola, ya no sé, pues ya solo hay un camino como delimitado y marcado por donde se puede ascender. De hecho, yo pienso a veces que eso hace que ya se vea, que digamos lugares como la plazuela, cuando llueve mucho, bajen mucha corriente de agua, porque ya no hay esa regulación hídrica que ofrecían esas humedales de las faldas de Capiro, sino que como ya todo está sembrado, se generan, no hay espacios de captación de agua, sino que el agua corre directamente hacia el pueblo. No, pues en el momento yo veo es que Capiro está aislado, es como una isla de biodiversidad donde no puede haber un cruce genético, porque no hay como corredores biológicos que comuniquen Capiro con otros cerros, como con el páramo, o pues con el Cerro Las Palomas, o hacia el otro lado con lo que es Aures, y ya esas partes de Abejorral, pues es la zona rural de Abejorral hacia acá, hacia Sonsón, porque hoy pues no hay corredores de bosque. Habrán pues pequeñas brechas entre potreros o entre cultivos pues que dejan a veces la cerca, pero no... un corredor biológico no hay ahí. Capiro en ese momento, pues como biológicamente, está aislado. Hay un aislamiento ahí de biodiversidad. ¿Y eso a largo plazo qué puede ocasionar? Pues eso a largo plazo pues hace que no haya entrecruzamiento pues de especies, entonces no se genera, digamos, resistencia a otras cosas, pues como... puede pues llegar a la extinción y todo, pues porque la misma se genera endogamia, que no hay cruce entre diferentes, pues, sino entre los mismos, y eso degenera genéticamente las especies. No, yo pues para la gente que le guste hacer deporte, trekking, es excelente porque siempre tiene unas faldas algo marcadas que pueden hacer el camino un poco exigente y por lo tanto pues divertido para quienes les guste esforzarse. También para los que les guste el turismo de naturaleza, de avistamiento de aves,
Observar atardeceres es genial, al igual que amaneceres. Varias invitaciones, una invitación a las entidades públicas y privadas que tienen relación y responsabilidad con el territorio en el marco de la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, de los planes de desarrollo, mirar a Capiro con otros ojos, a Cornari, al municipio de Sonsón, a la Gobernación de Antioquia. Capiro es un potencial que se debe estudiar, diagnosticar, planificar y gestionar con recursos. Porque es un potencial económico, turístico, educativo, científico, ambiental. A la comunidad que es propietaria de Capiro, a esos finqueros, que lo aprovechemos, que lo cultivemos, que le saquemos un usufructo económico para poder sobrevivir, pero que tratemos con dignidad, con cariño y con amor las fuentes hídricas, que tratemos con amor la tierra, que respetemos los senderos que están trazados para que la gente pueda recorrer ese camino que desde hace más de 2 siglos está abierto para los colonos, pero que sin duda alguna fueron caminos ancestrales para los nativos. Y para los turistas, que cuando visiten Capiro lo hagamos con respeto, lo hagamos con veneración frente a un gran gigante que está manando agua y vida para los sonsoneños. Que no arrojemos basuras, que nos las traigamos para acá, que nuestro comportamiento sea ético frente a los cultivos, las casas, los animales que hay allá, y que siempre que caminemos Capiro lo hagamos con una mirada reflexiva de qué es ese cerro para Sonsón y cómo debemos tratarlo. Sí, no, pues la invitación es a que lo sigamos pues visitando, porque es un lugar espectacular, sino que siempre pues acompañado de la conciencia ambiental, de no dejar basura, antes tratar de bajar la basura que encontremos, y no, con mucho respeto y amor por lo nuestro, porque las faldas de Capiro es donde habitamos, pues los que vivimos aquí en la zona urbana. Sí, nosotros habitamos Capiro. Claro. Yo no había caído en cuenta de eso. Nosotros habitamos las faldas de Capiro. Esto es todo por hoy en el capítulo de Capiro. Espero lo hayan disfrutado y que se animen a visitarlo. La recomendación de siempre es habitar estos espacios con mucho respeto, no dejar la basura, cuidarlo bastante y reflexionar un poco de cómo lo habitamos y cómo disfrutamos de sus riquezas y también de su vista. Agradezco a Felipe Piedrahita, que me acompañó en la grabación de este programa y que está aquí detrás de la cámara apoyándome con los INES. Y los invito a ustedes, como siempre, a seguir la cuenta de Instagram Lugares Sonsón TV, para que me dejen sus comentarios, para que estén actualizados del estreno de los nuevos capítulos, pero que también compartamos a través de este espacio las experiencias que se tejen a través del recorrido, del reconocimiento del territorio. En Relief, recuerden, Luisa, periodista nativa, para que conozcan las rutas, para que no se vayan a perder y lleguen a los puntos que tenemos en este programa para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo de Lugares. ¡Chao! En el próximo capítulo de Lugares...